aquello de puntos posibles que la bata. Desde herejes hasta, bueno, una serie de propios. Ya, para. ¡Matacuras! ¡Fuera de aquí! El Imperio Napoleónico, la guerra de España empieza en 1808, el Imperio Napoleónico llevaba muchos años de guerra. Napoleón Bonaparte, de hecho, no era todavía ni emperador y ya había conquistado media Italia. Y ese es el motivo por el que una parte muy importante del ejército imperial no era desde origen. Pero no se mueve, están preparados. Pues como les decía, la columna imperial está formada por soldados muy diversos, entre ellos verán ustedes en la parte de la columna más cercana al público, unos uniformes azules y amarillos con unos sombreros muy extraños para nosotros, porque no se parecen a ningún sombrero militar del ejército español. Son sombreros polacos, del ejército polaco, con una forma muy singular. Y es una forma fácil de diferenciarlos. Los polacos estuvieron en Madrid, participaron con un papel protagonista tanto en la batalla de Somosierra, la batalla en la que, en el paso de la sierra de la carretera de Burgos, el ejército español intentó detener a Napoleón, naturalmente sin éxito, era una batalla que no tenía ninguna posibilidad de ganarse, y los polacos estuvieron acantonados en Madrid. El 2 de mayo, el ejército, bueno, varios batallones polacos asaltaron el cuartel del Parque de Artillería de Monteleón. De hecho, uno de los oficiales, uno de los capitanes líderes del 2 de mayo, el capitán Luis, si no me falla la memoria, murió de un bayonetazo de un fusil de un fusilero polaco. Los polacos fueron soldados muy valientes, importantes papeles en los sitios de Zaragoza, en otros tantos batallas de la península ibérica. Polonia no existía como país independiente, en ese momento estaba reivindicado por varias coronas, y Napoleón prometió a los jóvenes polacos que les daría la independencia al terminar la guerra si luchaban para él, y los polacos pues le creyeron. Primero porque perdió la guerra y segundo porque tampoco se lo hubiera dado, pero ellos lucharon y tuvieron un papel protagonista, y este año han venido nada más que 150 desde Polonia por tierra, mar y aire, hasta Madrid para participar en la semana histórica. Así que les tienen ustedes ahí. Si no les ven lo eficaces que eran normalmente es porque tienen que estar hechos polvo, pero han querido venir a representar a su ejército ante ustedes aquí a Vicálvaro, y les estamos muy agradecidos. Los españoles, como ven ustedes, se dispersan entre los árboles, buscan cobertura entre los árboles. Y, como acaban de ver, el disparo de las unidades napoleónicas, y esto aplica a todos los ejércitos, a todas las tropas regulares de línea, se hacía en formación cerrada, lo que significa que todas las armas se dirigían a un punto concreto para causar un cierto daño, porque una a una eran prácticamente irrelevantes, de tal manera que se concentraban las unidades y se concentraban. La
las unidades polacas y el resto de unidades de la columna imperial están disparando en formación cerrada y los españoles están disparando en formación abierta. Es cierto de que es de manera espontánea, salvo que alguno de los militares que pueden ver ustedes haya tomado el liderazgo y esté dando instrucciones militares y tácticas al resto de patriotas. Pues bueno, son personas que en general no tenían formación militar y bastante quedaban la cara. El fraile, como han visto ustedes, está arengando tanto a patriotas españoles como al público. Era el papel de los religiosos, fue muy importante a nivel moral y de hecho pues hay documentación interesante de la época, como el catecismo español que sale durante la Guerra de Independencia y que, entre otras cosas, indica claramente que matar franceses no es pecado. ¿Entienden ustedes también la reacción de inicio de las tropas francesas que hicieron verdaderos destrozos al patrimonio cultural y religioso de España y que siguen teniendo obras artísticas españolas en el Museo Louvre? Los españoles ahora están en un momento de indecisión porque no saben si los franceses van a traer refuerzos, van a seguir apretando, van a darles una oportunidad de parlamentar o van a venir incluso refuerzos españoles. Ahora hay un momento de indecisión e incertidumbre. La unidad que acaba de disparar es una unidad francesa con uniformes de principio de la Guerra de Independencia. De hecho, son incluso anteriores a la Guerra de Independencia. El uniforme francés fue variando mucho a lo largo de la guerra, toda Europa. Este es un uniforme de los primeros de la guerra. La unidad en concreto es la unidad maltesa. Los recreadores que la componen organizaron en 2018 una recreación histórica muy grande, muy importante en La Valeta, que comenzaba la toma de la isla por Napoleón, a la que fuimos varios españoles. Una cosa que han ustedes percibido es que, salvo algún herido puntual, todavía no ha habido heridos de gravedad. Esto es principalmente porque todavía las unidades no están especialmente cerca. Aunque a ustedes les parezca paradójico o raro, ven ustedes a los españoles y a los franceses disparándose y apenas ven heridos. Esto es, ya les digo, porque a esta distancia todavía las armas son muy poco precisas. Tienen que ir acercándose más y más para que empiece a haber heridos de gravedad y las armas empiecen a acertar, ¿no? Y los proyectiles empiecen a impactar tanto en un lado como en otro. Por eso no se crean ustedes que ni los patriotas ni los soldados imperiales son indestructibles, pero es que todavía, de hecho, había un dicho, una indicación en todos los ejércitos de la época que decía que no había que disparar al enemigo hasta verle el blanco de los ojos. Y antes de eso, la probabilidad de acertar era muy reducida. ¿Ven ustedes ahora mismo un baño que organiza a varios patriotas alrededor de él en un intento de atacar de una manera coordinada y táctica a los franceses y hacerles daño? Y como ven ustedes, alrededor del patriota que les indicaba de la chistera con la cinta de Fernando VII, ven ustedes a la izquierda, más cerca de ustedes, tanto al jinete caballería del rey como al cabo de voluntarios del Estado que tienen formación militar y que probablemente están ayudando al patriota, al partidario de Fernando VII a organizar a la línea de fuego española. Esto requiere un valor que ninguno de nosotros nos imaginamos, porque cargar contra el ejército imperial en Europa era un suicidio y pocos ejércitos se atrevían. Napoleón había arrasado Europa prácticamente sin oposición hasta llegar a España. Acaban de ver ustedes al primer soldado que ha caído. Esto se debe a que los españoles han concentrado su potencia de fuego, se han acercado suficiente y al disparar sobre la unidad polaca han dado orden. Ahora ven ustedes que los españoles están pagando el precio porque los polacos, una extraordinaria formación militar, acaban de dar a varios. Y los españoles han cargado. Están enfrentándose los soldados
han conseguido quebrar a la unidad polaca y se retiran con los heridos, quizás para que las mujeres los atiendan, vendas con agua, el fraile que quizás tenga conocimientos médicos, y se van retirando poco a poco, intentando no darle nunca la espalda al enemigo. El oficial polaco comprueba si el fusilero puede reponerse y parece ser que no, y lo deja estar hasta que llegue el médico del batallón. Y ya observan ustedes cómo inexorablemente empiezan a producirse los primeros heridos y muertos. Los españoles siguen perdiendo terreno y ahora desde su flanco derecho la columna acaba de hacer una gran descarga y se ha producido algún muerto más. Ya les digo que las columnas del ejército imperial en toda Europa habían arrasado en todos los campos de batalla. De hecho, la primera vez en todas las batallas napoleónicas que un ejército vence al ejército francés en campo abierto, se lo digo a ustedes para que se vengan arriba, se baile. Y hablo de toda Europa. En ningún sitio en toda Europa un ejército a campo abierto había vencido al ejército francés hasta julio de 1808 en la provincia de Jaén. Con mucho valor y mucho calor, el ejército español, con una gran estrategia, probablemente, y de unidades acuarteladas en Madrid, que en el momento de los prolegómenos del 2 de mayo, ya les digo que estarían desmovilizadas, enfrentarse a la guarnición francesa que está presente en esta zona de Madrid. Ahora, ya les digo, acaba de morir un patriota muy valiente, que ha ido con su sable contra una unidad, naturalmente no tenía ninguna posibilidad. Ven ustedes al lado del árbol disparar con mucha precisión a un miembro de la Guardia Imperial. La Guardia Imperial es la unidad, una de las mejores unidades, una de las unidades de élite de toda Europa, muy querida y muy mimada por Napoleón Bonaparte y que luchó en España. Si ustedes han visto alguna película relacionada con Waterloo, les sonará, porque es la última unidad que queda del ejército imperial. Y se dice aquello de que la guardia muere, pero no se rinde. Pues este señor que tiene ustedes delante, de origen belga, ya ven que no falla un tiro, el cabrón. Es de una precisión extraordinaria. Lleva probablemente 8 o 10 años bregando, les digo. Tuvieron que irse de España al frente ruso, a la campaña de invierno de Napoleón contra el emperador ruso. Que si a ustedes quizás les pueda sugerir un cierto paralelismo con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Tercer Reich empezó a perder efectivos en toda la Europa Occidental debido a que los tenía que mandar al frente ruso contra Stalin, pues una cosa muy parecida le había pasado ciento y pico años antes al emperador Bonaparte. Ven ustedes que con la moral que ha traído a la unidad tener veteranos del ejército de la guerra del... Toma ya. Y con la moral que les infunde el fraile, los españoles se han organizado y están dando la cara y están enfrentándose, si lo ven ustedes, no solo un ejército regular, sino un ejército regular muy superior en número a ellos. Los españoles, que ya están descargados, cargan con las armas en posición de carga, las armas al ristre, se enfrentan a los soldados imperiales. Empiezan a salir de la formación los heridos que buscan refugio. Los soldados polacos aprietan, la línea imperial no se quiebra. Ven ustedes que detrás se ven tanto banderas como oficiales como músicos. Esa sería la posición que tendría tanto el Estado Mayor del Ejército, que es el que da las órdenes y el que coordina la batalla, las propias banderas, que está prohibidísimo que el enemigo las tome, es una enorme deshonra, y de hecho todos los prisioneros de la batalla de Bailén, que terminaron sus días en Cabrera muertos de hambre, nunca se les rescató porque Napoleón dijo que no se les rescatara porque habían perdido las águilas imperiales en Bailén. Imagínense ustedes qué te podía pasar si tenías un águila y la perdías, pues como con los romanos, poco más que... Te acababas en Britania tus días. Y luego los músicos no están ahí a ambientar. Los músicos transmiten las órdenes del Estado Mayor a través de la música.
lo que ustedes escuchan como toques de tambor aleatorios o con cierto ritmo, pero que nosotros no interpretamos, es lo que permite a los oficiales y a los enlaces trasladar las órdenes del Estado Mayor a las distintas unidades que están desplegadas por el campo de batalla. Bueno, el cabo que les decía de la guerra del Rosellón, ya pues ha terminado su clase. Como ven, ya empieza a estar el campo lleno de patriotas heridos, y si ven ustedes al fondo, los soldados revolucionarios de origen francés que les decía, o están haciendo prisioneros o... El problema es que en España, para evitar rebeliones, las órdenes del Estado Mayor francés eran atrapar y fusilar a todo que se alzara en armas contra el ejército imperial. Entonces, pues los españoles estos que se han enfrentado a los franceses sabían a lo que venían, sabían a lo que se enfrentaban. En este momento que quedan pocos patriotas en la esquina del parque, parece ser que los oficiales franceses parece ser que me han escuchado, es un ataque de piedad, parece ser que les van a dar una oportunidad a los patriotas de rendirse. Y por eso se acercan, ven ustedes al enlace del Estado Mayor, que levanta su bicornio en señal de parlamento a los patriotas que quedan. Bueno, los franceses se lo están jugando porque no van con guardia, pero bueno, confían en que con los soldados españoles respeten la tregua y el parlamento y se acerquen a hablar con ellos sin agredirles. Ahora mismo la música de los franceses está sirviendo de moral. Todas estas canciones son canciones que los soldados cantaban y que les recordaban a su origen, a su tierra. Bueno, ven ustedes que los patriotas no están muy por la labor de rendirse, no tienen la mejor de las actitudes, y los franceses parece que tampoco van a cambiar de opinión respecto a la orden del Estado Mayor de no hacer que son duros. Como les digo, la unidad del flanco izquierdo francesa es una composición de recreadores españoles. La siguiente unidad, donde está el general Aramón de las órdenes, creo que es una unidad de origen portugués. Y más cerca de ustedes tienen a la Guardia Imperial, que de hecho son compañeros de Móstoles, a la infantería polaca, a la infantería maltesa y al Estado Mayor de la música y las banderas. Ven ustedes dos figuras curiosas muy interesantes, que son sapos de la Guardia Imperial francesa, con hachas. Estos son los tanques del ejército imperial, estos son los que abrían puertas a chapos. Eran soldados de élite, muy veteranos, lo ven ustedes por las barbas. Y están a la orden de general y espiritual. Porque quizás se haya podido quedar sin munición, porque no vean escapatoria, porque sepan que los van a pasar a cuchillo. Ahí hay algunos españoles que se están haciendo prisioneros, quizás haya alguna unidad francesa que no es tan rigurosa con las órdenes. No, no, no. Lo estoy mirando allí, allí de la barriquita. ¡Ahora! Bueno, ven ustedes que la actitud la que era, también los españoles sabían a lo que se enfrentaban, pero es cierto que la crueldad del momento no dejaba muchos. Levanta otra vez. Muchos prisioneros y sin muchas víctimas. Las mujeres por ahora han sido respetadas. La orden, como les digo, ¿no?, era de respetar las vidas de los civiles que no estuvieran armados ni atados en armas contra el rey José Bonaparte y contra el emperador Napoleón. Que ahora una unidad del ejército francés posible que las tomen prisioneras para interrogarlas o para pasarlas a problemas o para juzgarlas. Como ven ustedes por la actitud del ejército imperial, esto es un día más en la oficina. Quiero decir, el ejército imperial estaba muy bregado y tenía mucha veteranía. Para ellos esto es un juego de chiquillos. El general francés ha dado orden de que una unidad maltesa, no, toda la línea, sí, los polacos y la Guardia Imperial avancen hacia donde están el último reducto de resistencia de los españoles. Podemos ver la posición de los españoles desesperada. Todavía hay algunos disparos, porque algunas naciones están armadas y no se van a rendir fácilmente.
pero ya apenas tiene resistencia. Con actos como este y rebeliones como esta, se produjeron por toda la geografía española y no española, que tuvo mucha resistencia a la revolución. Incluso asesinado por la noche, un francés que volviera con una copa de más de una taberna, que los españoles enardecidos lo asaltaran. Y los franceses también estaban bastante irascibles, porque para ellos, al menos para los soldados regulares franceses, la entrada en España había sido pacífica y ellos no tenían en principio nada contra el pueblo español. Sin embargo, habían visto una enorme resistencia por una serie de factores culturales, religiosos, etc. Entonces, cuando estas primeras agresiones, por otro lado razonables y entendibles, del pueblo español empezaron a producirse, los franceses empezaron a ser muy exquisitos tomando prisioneros. Bueno, pues parece que el Estado Mayor francés está tomando los últimos prisioneros y da la situación bastante por resuelta. Ven ustedes delante de... Sí, lo pueden además apreciar porque las banderas son de una enorme calidad. Mira, cura. Están las banderas que se pintan, arriba del todo ven ustedes las águilas imperiales que decía antes. Era tan confundo al mundo. Estas águilas eran muy codiciadas, que eran muy buenas para la moral y eran una obligación para el ejército bonapartista. Ven ustedes que sí que hay algún prisionero. Que los soldados franceses están acercando a un árbol. No sé yo tampoco es. El español sale huyendo, ¿vale? Y parece que ha conseguido escapar, porque no había ningún soldado francés con el arma cargada. Ha sido bastante inteligente y ha conseguido escapar. Yo que me alegro. Pues parece que han cogido nada menos entre los prisioneros, que al final sí que han hecho, al burgués que yo les comentaba al principio de la recreación, y a un fraile, el fraile que bendice a los franceses, probablemente porque como herejes o han de ser perdonados o han de ser condenados al infierno. Probablemente no son. El veterano con el gorro cuartelero, un chico que probablemente sea un recluta y el francés, están siendo dispuestos contra el árbol y la unidad francesa de origen portugués van a fusilar el disparo. Mira, se acerca un sargento de la Guardia Imperial al fraile para comprobar que no tiene ningún arma, nada preocupante. Y tiene mala pinta para los patriotas españoles. Todos estos probablemente tenían armas de fuego y se han enfrentado a los franceses y no van a ser perdonados. El fraile se arrodilla. Redoble de tambores a la orden de probar que los disparos han sido efectivos, los disparos no tenían porque son necesariamente letales, en cuyo caso un soldado o suboficial comprobaba que los disparos habían sido efectivos. De hecho, tenemos testimonios de los fusilamientos del monte de Pío de la noche del 6 de mayo, en el
sobrevivieron. Y por eso tenemos testimonios, por eso era tan importante que los soldados franceses que los batallones que empataron el funcionamiento las mujeres, la actividad del mundo.